Bien. Hola, ¿cómo les va? Estamos acá presentando lo que fue el desarrollo del torneo de la Asociación de Taekwondo Nuevo Milenio en la ciudad de Tigre. Mi nombre es Alejandro Flores, soy cuarto dan y vicepresidente de esta asociación. Los que me acompañan hoy aquí, mi maestro José Luis Rosales, sexto dan. Mi sabonín, María Victoria Capa, cuarto dan y presidente de la asociación. Y Sabón Franco Castro, que es tercer dan y secretario general de la asociación. Un poco lo que le queríamos contar era el desarrollo que tuvo hoy el torneo, con más de 100 competidores, con un montón de vivencias espectaculares. El torneo de habilidades permite un desarrollo distinto por ahí que un torneo de lucha común. Y creo yo que es, como le había dicho en Uruguay a Sabonín Fabián Izquierdo, es el taekwondo del futuro este que estamos desarrollando hoy, que son los chicos que son el futuro del taekwondo, y creo yo que es la pata fundamental por la que tiene que mejorar la sociedad y a su vez el taekwondo que entrenamos. Ahora le voy a ceder la palabra a Sabonín Victoria, que también les va a contar un poco de esto. Bueno, ¿qué tal? Estamos muy contentos. Los padres aceptaron con agrado estas nuevas destrezas, habilidades de sus hijos. Pudieron ver lo que nosotros cotidianamente hacemos en clase, pero bueno, vieron la cortesía del taekwondo y el dinamismo, la velocidad, las distintas habilidades que fueron desarrollando, tanto como rotura, como la pasarela técnica, los saltos, el trabajo con los focos, las formas, el trabajo más detallado en posiciones, en posturas, en órdenes. Así que estamos muy felices. Creemos que esto va a ir mejorando torneo a torneo y que también la calidad técnica del alumnado va a ir mejorándose a través de querer perfeccionarse para un torneo, está desarrollándolo y esos movimientos los incorpora en su práctica habitual. Bueno, buenos días. Mi función acá es acompañar a mis alumnos, ¿sí? Victoria y Alejandro son asesorados por mí. Yo desconocía cómo era, este es el segundo torneo que organizan, desconocía cómo era el formato, pero nunca mato ninguna idea, siempre me gusta apoyarla. Hoy está mucho más prolijo, se los tengo que decir acá públicamente, que el anterior, ¿sí? De hecho hay más gente, está más organizado, creo que le encontraste la vuelta, le encontraron la vuelta a este formato. Así que bueno, adelante, mi función es acompañar a todos mis alumnos y acá estoy en el día de hoy acompañándolos a ustedes también. Muchas gracias, Saboni. ¿Sabón Franco Castro? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento por cómo se vivió este día, no solamente por cómo la pasan los chicos, sino los padres. Después de cada torneo que termina, vienen, te felicitan, te dicen gracias por lo que estás haciendo por mi hijo y eso la verdad que a uno lo llena. Así que bueno, esperemos seguir por este camino y que cada vez el torneo sea cada vez más grande. Bien, de esta manera queríamos agradecerles a los alumnos, padres, profesores, a Taekwondo Argentino por estar presente en este evento, que ya ayudó un montón con la difusión previa al torneo. Sentimos que también están de nuestro lado trabajando en este sentido. A la asociación Abati, que también es parte de esto, también al Sabonín Barile, que me motivó un montón a arrancar y hacer el torneo. Al Sabonín Gabriel Colina, que nos ha ayudado con el reglamento, con la difusión de esto. Al Sabonín Fabián Izquierdo, que fue el motivador, el que generó la idea de un torneo de habilidades. Así que muy agradecido a esto, gracias a todas las familias que lo compusieron y esperamos verlos de vuelta en otro próximo evento. Muchas gracias.